Bueno, ¿están listos para la palabra en esta noche? Sí. ¿Algo que me haya hecho falta decir, anunciar, Leti? Todo, ok, perfecto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18. Mire que el fin de semana pasado tuvimos una victoria espectacular aquí en la iglesia. ¿Cuántos vinieron al fin de semana de avivamiento? Sí. Qué bueno. Y fue algo muy bonito de parte de Dios. Y hemos aprendido por mucho tiempo que después de una gran victoria o después de un gran pico a la alta, siempre viene un pico a la baja. Y eso es porque hay una mentalidad en la iglesia, hay una mentalidad en Latinoamérica, de hecho, que es la mentalidad del ya llegué o ya estoy ahí, ya la hice. Y eso es una mentalidad incorrecta, porque el hecho de tener una victoria no quiere decir que ya se terminó el trabajo. Y eso lo vemos reflejado en muchos sectores aquí en la iglesia, cosa que tiene que cambiar. Cuando tenemos una victoria, es cuando más tenemos que estar alertas, porque es cuando desgraciadamente o inconscientemente nos relajamos y permitimos que pues vengan otras cosas que ocupen el lugar del fruto que deberíamos de recoger de la victoria. Yo quiero decirle, lo que pasó el fin de semana pasado solamente fue el banderazo de salida. O sea, no fue la conclusión, no es la meta, sino es el principio. Es que apenas arrancamos con algo que Dios va a hacer durante todo este tiempo. Así que es cuando más debemos estar buscando de Dios y cuando más debemos estar enfocados en lo que tenemos que hacer de Dios. Y hablando precisamente de ese enfoque, hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas aquí en la iglesia acerca de la visión. Diga conmigo, visión. Y esto usted lo va a poder aplicar primeramente a su vida personal, lo va a poder aplicar a su familia. Si usted tiene una empresa, un negocio, lo va a poder aplicar a su negocio. Y por supuesto, lo va a poder aplicar a la iglesia, al ministerio y a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Diga más fuerte conmigo, visión. Vamos a Proverbios 29, 18. Dice la Escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora vaya conmigo al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3. Habacuc es parte del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Le aseguro que ahí está en la Biblia. Muchos de ustedes van a llegar al cielo y se van a encontrar un viejito ahí que Dios lo tiene coronado de gloria y de todo eso. Y van a preguntar: ¿y usted quién es? Yo soy Habacuc. ¿Y usted qué onda? Yo estaba en la Biblia, nada más que nunca me leíste. Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura: ¿trajo Biblia? Si usted no trajo Biblia, cómprese una. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tanta sabiduría que hay en ese solo verso. Diga una vez más conmigo, visión. Pero a ver, necesito que se me despierte, que se me levante. Dele un zape al que está al lado con mucho amor y dígale: te doy un zape porque te amo. Diga conmigo, visión. Más fuerte, visión. ¿Cómo es que Dios ha visto esta casa en el futuro? ¿Cómo es que Dios ha visto el fin de esta casa? Vamos a llevarlo a su vida personal. La visión que Dios le ha dado a usted en su persona, en su familia, en su negocio si tiene. ¿Cómo se ve usted en el final, pero está en el ahora? Eso es visión. Si usted no tiene una perspectiva del futuro, usted no tiene visión. A lo mejor tiene un buen plan, tiene un buen proyecto, tiene paso 1, paso 2, paso 3, o peor aún, que es lo que vamos a hablar. Piensa usted que tiene visión, pero realmente lo que tiene es una ambición.
¿Alguna vez se han subido a un coche con prisa y lo quiere arrancar y no tiene gasolina? Y se preguntan, ¿quién lo traía? Mi mujer. Sí, las hermanas, que está bien, ustedes son princesas de Dios, ¿eh? Ustedes solamente le saben meter la llave, ¿verdad? Gloria a Dios, el esposo que se haga cargo, si yo lo creo, no hay problema por eso. Pero échenle gasolina, tan siquiera. O pídanle el dinero a su esposo para que les dé para la gasolina y échenle gasolina, porque a veces uno tiene prisa y se queda botado. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero conozco a muchos que les ha pasado. La prisa y sin gasolina. Tú puedes estar arreglado. Es más, puedes, ya mandaste 40 mensajes, voy en camino. Te están esperando. Jamás por tu mente te pasó que el coche no iba a tener gasolina. Te subes, cierras la puerta, tienes las llaves, el coche es tuyo, metes la llave. Oh. Así es la gente sin visión. Tienen la ropa, tienen la idea, es de ellos el coche, tienen las llaves del reino, tienen todo. Lo único que no tienen es visión. Y por eso no pueden llegar de su lugar a donde tienen que llegar. Y ya les dijiste, ahí voy. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo tú vas en tu casa de paz? Ahí voy. Ya tienes el liderazgo, ya fuiste enviado, se te impusieron manos, pero no tienes visión. No tienes visión, la visión es la gasolina. Mira, tú puedes tener un Ferrari, así del año, y puedes tener un Pochimóvil, pero si el Ferrari no tiene gasolina y el Pochimóvil tiene el tanque lleno, no importa qué tantos cilindros, qué tantos caballos de fuerza tenga ese coche, sin gasolina no llega a ningún lado. No importa qué tanto conocimiento, no importa qué tanto te hayan puesto la mano, no importa qué tanto te hayan aconsejado, no importa qué tan guapa, qué tan guapo te creas que seas, si no tienes visión, no vas a llegar a ningún lado. Pero cuando usted da un testimonio de algo que otro está pasando, que a usted le pasó, dice, ala, o sea, yo ya pasé por eso, o sea, yo ya, ala, onda, no estoy tan pa'l perro, pues. Cuando usted da un testimonio de algo que usted ya venció, como que la gasolina empieza, y se voy para adelante. Si ya pasé eso, no estoy tan perdido. No sé si a alguien le ha pasado algo similar. No sé si un día usted tuvo un pleito en su familia, un pleito que dijo, aquí se acaba, porque se acaba, porque se acaba la familia. Pero Dios metió las manos porque le dio una visión. Y luego se encuentra alguien que tiene un pleito similar o peor y le dice, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí, te entiendo, pero mira, Dios me sacó de ahí. Y te pones a pensar, wow, ¿cómo estaba yo pensando en ese momento? Queriéndolo dejar todo, pero ahora eso que pasé es una bendición. Eso es visión. Eso es visión. ¿Usted cree que nosotros enviamos líderes de Casa de Paz perfectos? ¡No! ¿Que enviamos mentores perfectos? ¡No! Enviamos líderes y mentores que han recibido golpes en la vida, que han pasado proceso, que se les han visto negras, que han visto momentos donde a veces dudan, siendo sinceros, Señor, ¿existes o no existes? No lo veo, no te escucho, no te siento. Gente que ha pasado por eso, pero a veces llegan sin ganas a la Casa de Paz, llegan derrotados al discipulado. Pero cuando se encuentran con un discípulo que están pasando por un problema, que están pasando por una situación, dicen, ay, yo pasé por ahí, y la gasolina, el motor empieza a funcionar, y dicen, esto, para esto nací, para esto me llamaste. Y empiezas a compartir desde tu mismo desierto, desde tu misma situación, y dices, para esto Dios me ha llamado. El visionario entiende por experiencia lo que es visión, no por una plática. Cuando Dios te da la visión del final, tú no estás pensando en las traiciones, en los golpes, en las decepciones, en el dolor. Estás pensando en el final de lo que Dios te mostró. Levanta tu mano y dile, Señor, muéstrame una visión.
Dame una visión. Tú necesitas, hermano, una visión en tu vida, una visión en tu familia. Si tienes un negocio, ¿nada más estás pensando en pagar la renta o estás pensando que vas a crecer? O ya lo viste, ya viste un complejo, ya viste franquicias, ya viste esto, ¿cómo lo has visto? Y te voy a decir algo, hay veces que llega gente con una mejor idea. Dice, oye, tú lo que deberías hacer esto. Si tú no lo has visto, ni te metas, porque esa visión es de otro, no es tuya. Y te voy a decir algo, no lo vas a poder soportar. Tú solo vas a poder soportar lo que has podido ver. Si no lo has, es por eso que hoy tenemos líderes de Casa de Paz, y no se me ofenda con esto, que vienen a entregarnos el sobre. Mentores que vienen a entregarnos, ya no quiero nada, ya no puedo nada. ¿Por qué no pueden? No porque no tengan la capacidad, el diablo te ha engañado. No porque no tengas la palabra, no porque no tengas la unción, es porque no lo has visto. Si lo pudieras ver, lo puedes soportar. Ay, no. Esto es más poderoso de lo que usted cree. Si usted lo pudo ver, usted lo puede soportar. ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, Dios mío, de mi vida. Ahora sí voy a comenzar la prédica. Diga conmigo, visión. Visión. Mira la diferencia. La visión, o la ambición, perdón, tiene que ver con una persona. La visión tiene que ver con miles y con muchos. Cuando usted tiene un objetivo y solo el beneficiado es usted, eso es una ambición. Cuando usted tiene una meta, una visión, y eso tiene que ver con otros, entonces podemos decir, usted ha visto algo de parte de Dios. ¿Por qué le sirve a Dios? Para que me dejen de estar fregando. ¿Esa es su visión? Pues a lo mejor lo dejan de estar fregando por entregar documentos falsos. Pero aquel que tiene la visión, que le sirve a Dios porque tiene un propósito en la vida y tiene algo que hacer en la tierra, usted va a ver un incremento en su vida en todas las áreas. Y al que está al lado, visión. Vamos, dígale, visión, 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 visión. Es la razón por la cual se levanta en las mañanas para cumplir el propósito de Dios. Es la razón por la cual en momentos de depresión y de tristeza, Dios lo levanta y dice, te recuerdo que te llamé para algo. No permita que el diablo sutilmente lo vaya jalando, lo vaya alejando, lo vaya poniendo así solito. Usted, cuando el diablo lo quiera separar, usted diga, diablo, a mí no me engañas, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi, Dios me lo mostró, me voy a meter, voy a servir, voy a involucrarme en la visión, sé lo que me has llamado, sé lo que quiero para mi vida, sé lo que quiero para mi familia, sé lo que quiero para mi negocio, tengo una visión del cielo. Oye, cuando usted tiene una visión de parte de Dios, déjeme decirle que si hay algo que el diablo le teme, es a alguien que ha visto a Dios, que ha visto lo que Dios le ha mostrado. Porque no hay mentira del infierno que haga disuadir a aquel que ha visto. No hay algo del infierno, no hay, créame, no hay dolor, no hay traición, no hay nada que lo haga salir. Si usted se vuelve tan testarudo de la buena manera, una cosa que hasta que sucede, eso es un visionario. Jóvenes, no suplan necesidades, sean visionarios. No agarren trabajos por necesidad, sean visionarios. No hagan empresas porque simple y sencillamente quieren verse. Ten una visión. Ten una visión. No te asocies con alguien que no tiene visión. Huye de esa gente porque te van a hundir. Y hasta sus limitantes hacia ahí van a llegar. La visión de Dios no tiene límites. Y cierro con esto.
El que tiene la visión de Dios tiene la provisión de Dios para hacerla. No, me escucharon. Dije que el que tiene la visión de Dios tiene la provisión de Dios para hacerlo. Si algo yo le he aprendido al apóstol, a mi papá, es que cuando hay que tomar decisiones difíciles, dice, vamos a hacerlo. Y la gente dice, pero no hay dinero. Yo no hago las cosas con dinero, yo hago las cosas por fe. Porque cuando tú has visto algo, tú sabes que el cielo tiene que responder. Tú sabes que del cielo se tienen que abrir las ventanas y tiene que derramarse bendiciones y provisión hasta que sobreabunde. Te reto a que seas un visionario en tu vida. Te reto a que seas un visionario en tu familia. Te reto que seas un visionario en tu negocio. Te reto que seas un visionario aquí en la casa, aquí en la iglesia, con lo que Dios nos ha llamado. Y tú vas a ver si no, Dios va a responder.